Vemos repetida y ralentizada la falta que saca Schuster y Marcos, anticipándose a la defensa del Real Madrid, consigue el primer tanto del encuentro. Y atención a una jugada polémica. En el minuto 12, gol anulado a Archibald en ese lance que estamos contemplando. Es Schuster quien pasa sobre Marcos. Este cede a Archibald. Y el escocés consigue gol, pero el señor Urío Velázquez lo anula, por entender que había fuera de juego del escocés. Víctor, y el balón que sale rozando el larguero. Indecisión de Migueli en el minuto 34, que está a punto de costarle un susto para Urruti. Migueli jugó con 10 puntos de sutura, y ahí un balón de el jugador del Real Madrid, Butragueño. Final del primer tiempo, 1-0, y ahí el banquillo azulgrano contemplando las evoluciones del partido. En el minuto 1, jugada de Calderé que pasa Marcos y desde fuera del área dispara, pero sale rozando el poste. Remate de Sánchez, que también pone en peligros a Urruti. Y ahí una jugada de Marcos que centra, pero la defensa del Real Madrid estaba lista y despeja el peligro. Y atención al segundo gol, era el minuto 26, y Ramón María Calderé, aprovechando el balón adelantado de Schuster, consigue el segundo tanto para su equipo. Pudo el Real Madrid acortar distancias, pero Hugo Sánchez no logró rematar. Una nueva falta, y Santillana que remata de cabeza alto. Fueron unos minutos de juego continuo, de ataque en uno y otro equipo, y ahí hemos visto un primer balón de Schuster y un segundo de Archibald ante Ochotorena. Y ahí el remate final de Archibald fuera por poco. Así pues.